dos sismos, uno de 7,5 y otro de 6 grados de magnitud, se registraron la madrugada de este viernes en la provincia de Morona, Santiago, en la Amazonía de Ecuador. Sin que hasta el momento se haya informado de víctimas o daños materiales, informó el Instituto Geofísico IGE de la Escuela Politécnica Nacional. El sismo de 7,5 ocurrió a las 5 y 17 hora local, 10 y 17 GMT, a una profundidad de 107,27 kilómetros y a 122,85 kilómetros de la ciudad de Maca, en el oeste de Ecuador. Ese movimiento se produjo a una latitud de 2,51 grados y a una longitud de 77 grados. 3 minutos después ocurrió otro sismo, de 6 grados en la escala abierta de Richter, en la misma provincia, de acuerdo al instituto, a una profundidad de 143 kilómetros, a 65,2 kilómetros de Macas, a una latitud de 2,35 grados y una longitud de 77,5 grados. Los sismos ocurridos en Morona, Santiago, en el este del país, se sintieron en gran parte del país, incluida la capital ecuatoriana, Quito, según los vecinos. El Servicio Integrado de Seguridad, ECU-911, informó de que hubo evacuaciones en las provincias de Loja y Zamora Chinchipe y que equipos de respuesta realizan al momento inspecciones de estructuras o alertas. Población de algunas ciudades salieron a las calles por los sismos, sobre los cuales aún no hay reportes sobre víctimas o algún daño material. A las 5 y 54 hora local, 10 y 54 GMT, se registró otro temblor, de 3,6 grados en la escala abierta de Richter en la misma provincia, a 24,48 kilómetros de profundidad y a 136,54 kilómetros de Maca. Por otra parte, a las 5 y 40 hora local, 10 y 40 GMT, ocurrió otro sismo, de 5,9 grados en la escala abierta de Richter, en la provincia costera del Guayas, en el oeste del país, a una profundidad de 34,41 kilómetros, a 18,25 kilómetros de la ciudad costera de Guayaquil. El mencionado temblor se dio a 2,31 grados de latitud y a 80 grados de longitud. A las 6 y 8 hora local, 11 y 8 GMT, se produjo un nuevo sismo de 3,51 grados en la misma provincia del Guayas, situada en el suroeste de Ecuador.